Hoy nos encontramos en la casa de Nati y hoy es una batalla de fragancias. Vamos a ver de qué se trata ahora. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Alejandro y hoy estoy con Nati. ¡Holi! La famosa y muy aclamada Nati por todos ustedes en mis comentarios está de vuelta. Y hoy no solo estoy con ella, sino estoy en su sala. Hoy vamos a hacer una batalla de fragancias, de dos fragancias que tú no sabes cuáles son. Las dos las ha olido, ustedes pueden ver acá en la pantalla cuáles son. Ella no tiene ni idea, las tengo en una bolsa, ella no sabe cuáles son. Pero dije, me llaman la atención estas dos, quiero hacer una batalla entre estas dos fragancias porque ambas son muy aclamadas en la comunidad y queremos saber la opinión de Nati en cuanto a estas dos. Solo voy a estar aplicándomelas en la mano, no te voy a decir qué fragancia es, nada. Tú me vas a decir todo desde cero, más o menos. Si te gusta o no, ¿para qué crees que la usaría alguien? ¿Qué clase de persona es? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? De todo, ¿listo? Okay. Entonces, vamos a comenzar con la primera, Nati, mira para allá. Yo les estoy mostrando acá. Voy a aplicarme en la muñeca izquierda. Vamos a dejar que se seque un poco. Listo, ya la guardé. Voy a comenzar a hacer así para que se seque. Ya la vi. ¿Sí? Sí. Sí, o sea, no creo que reconozcas el nombre como tal. Ya no me acuerdo. Pero sé que, o sea, si te acuerdas sí, de ella. Sí. Okay. Listo. De esto ya hemos hablado. Ajá. Bastante fresca. Tiene como limón también. Ay, también es dulce al mismo tiempo. Yep. ¿Por qué haces esto tan complicado, no? ¿Qué opinas? ¿Te gusta? Me gusta, sí, boludo. Perfecto. Piensa en este instante del 1 al 10. Pero no me lo vayas a decir. Ok. Listo. Siguiente fragancia, mira para. Esto me da claves. Ya puedes voltearlo, la guardé. No me haga esto. ¡Ah, por Dios! ¡Es deliciosa! Esta es más rica y la otra es muy rica también. Ahora, habiendo visto el puntaje, ya lo tenías pensado. ¿Cuánto le pusiste a esta? 8. 8, listo, ya está. Ya un 9. 9, ok. 9.5 mejor. Vamos a primero pasar, digamos, yo les voy a decir por encima. Ambas tienen muy buena longevidad, muy buena proyección. Esta es más para días cálidos. Esta se puede usar en días cálidos, pero en muy poca cantidad. En días fríos, de todo, en realidad. Esta es para todo. Esta para muy frío no la recomendaría. ¿Qué personalidad tiene esta fragancia? Como más de... podría ser un fin de semana relajado. Con alguien que quisieras ir a ver una película. Ok, vale, un plan casual. Más casual. Te sirve para estar en la oficina porque no es tan abrumadora. Exacto, exacto. Huele muy casual, huele muy rico. Ok, listo. ¿Qué edad? Creo que es de los 23, 24, hacia arriba. Perfecto. Es más bien joven. No es como para una persona pronto 50 porque ya la sientes como intentando trying too hard. Ok. En mi experiencia, huele mucho más rico en un día así caliente que en un día frío. Ahora, esta. Este es un tipo más serio. De pronto, si lo utilizas en la oficina, tiene que ser a un rango un poco superior. No como soy el técnico. Sí. Sino más como soy el jefe o de área, algo así. Sí. Que muestre que tienes como un estatus mucho mayor que los otros. Ok. Es como un hombre un poco peludo. Okay. Como para un tipo más serio, como alguien que tenga vello facial, como alguien que es más grande y no que es una personita sin pelo y es un niño pequeño. Ok, ahora, una celebridad que represente bien cada una de estas fragancias. Bueno, esto es más fresquito. Es como si fuera Andrew Garfield. Andrew Garfield. Pelita. Ok, perfecto. Entonces, o esta. El nuevo Spider-Man. Tom Holland, ok, listo. Y esta. Este sí es más Chris Pratt. Chris Pratt, ok. Genial, entonces, digamos que Tom Holland, Chris Pratt. ¿Qué crees que le puedes identificar a esta fragancia? Shangul. ¿Crees que te huele a algo? A limón. No sé si a lavanda, es demasiado para hacer lavanda. Tiene un poco de lavanda. Pero tiene algo, tiene una fruta. ¿Una toronja? Nope. ¿Un limón? Nope. ¿Un melón? Nope. Me doy. Frambuesa. Ah. Oh. ¿De dónde? Tiene frambuesa. Uy, ¿no te ves? Ok, tiene frambuesas chiquitas. Es que es frambuesa, pero es la frambuesa sintética. Hay unas frutas que no se pueden, claro. Digamos, no se les puede extraer el aceite esencial, entonces toca sintetizarlas.
y huele como a, en mi opinión, como a chapstick. Sí. ¿Sí ves? Huele muy rico. Tiene maderas, tiene especias y bueno, ¿esta qué crees que tiene? Un segundo. Esta es más amaderada. Ah, la verdad. Más amaderada. También es fresca, pero no tanto como la anterior. ¿Semilla de tonka? No. No, la semilla de tonka es muy dulce. Ay, tiene. No sé qué es. Tiene mandarina, naranja, incienso de olivano, notas acuáticas. Es guau. Wow. Ahora, vas a decidir cuál crees que huele más costoso. No, y solo por el olor. Solo por el olor. ¿Y la otra? Yo diría que esta. Ding, ding, ding. ¿Sí? Correcto, sí. Esta es más costosa. Lo último de todo. ¿Cuál de estas gana? Sin haber visto la presentación. La presentación de pronto puede influir al final. No sé si me contradigo con respecto a los otros videos. Uh-huh. En este momento me gusta esta más. Ok, listo. O sea, por el momento, sin presentación, solo el olor. ¿Por qué lo quería hacer sin presentación? Porque hay veces que uno va caminando por la calle, uno no va a llevar la botella con uno a todas partes. Sí. Entonces, de pronto, si tú... hola, Ale, ¿cómo estás? Uy, hueles rico. Ganó el olor. Sí. No tiene que ver ni el nombre, ni la presentación, nada. Entonces, por el momento, el olor, que es lo que importa, el jugo de la fragancia, ganó esta fragancia. ¿Cuáles son las fragancias? Aqua Amara de Bulgari y Montblanc Individual. Esta es la ganadora. Entonces, tenla acá, si quieres destaparla. Hola, bebé. Hola, bebé. ¿Qué más, pues? Y este es el contrincante. Ok, ahora, en presentación, ya es una cuestión aparte, ¿cuál crees que gana para ti? Pues con respecto también al tipo de fotografía que te he visto hacer y como ya sabía un poco acerca de ellas, Aquamara me gusta más. Por los colores me atrae mucho más que Montblanc. Uh-huh. Porque para mí me atrae más colores brillantes que pronto los colores apagados. Entonces Aquamara... Perfecto. O sea, definitivamente la ganadora. Y sí había ganado en otros videos, en tu... O sea, no te estás contradiciendo, siempre te ha gustado. Sí. Esta fue la que una vez dijiste que huele como a Abercrombie, como ay, la tienda. Sí. Ay, sí, sí. Es que huele espectacular. Casemones. Entonces, señores y señoritas, la ganadora de esta batalla de dos monstruos que en la comunidad son absolutamente reconocidos es Aqua Amara de Bulgari. Nati, gracias por tenerme en tu sala. Me gustó bastante este spot. Díganos en los comentarios qué opinan del lugar. Díganme qué opinan de que por fin volviera a salir Nati en otro de los videos. Les dejo los links de las fragancias en la descripción. Me ayudan un montón si se suscriben, si le dan like a este video, si lo comparten. Y nos vemos en el próximo. Bye.